Bendiciones, estimados profesionales del derecho. Dios tiene el control. Dios tiene el control de tu vida, Dios tiene el control de todo tu ser, Dios tiene el control del mundo, Dios tiene el control absolutamente de todo. Quiero que no te preocupes por la situación en la que estás atravesando, por la situación la cual transita. Puede ser buena, puede ser mala, puede ser ambas incluso. Puede ser incluso inentendible, pero yo te digo, y el Señor te lo reafirma, Dios tiene el control, Él tiene el control de tu vida y todo saldrá bien. Te lo aseguro, todo saldrá bien. Bienvenidos, estimados profesionales, Dios la bendiga, Dios le bendiga a todos. Un gran abrazo desde la distancia, desde Maracay, Venezuela. Te saluda cordialmente el doctor y profesor Mauri Rojas en esta noble misión de compartir contigo y de manera grata. Claro está, hablar sobre la criminología, hablar sobre los diferentes elementos que componen la criminología, abordar cada uno de esos aspectos. En este orden de idea, me gustaría hablarte sobre el control social. Control social que algunas veces no es aceptado, no es querido, no es respetado incluso por muchos o por pocos individuos que componen y que forman parte del contexto social, de la vida social, de la vida económica, de la vida política, de la vida familiar, en todos los niveles el control social va a estar presente. Es por ello que mi objetivo, conjuntamente apoyado por tu persona, va a ser el de proporcionarles a cada uno de los presentes los conocimientos jurídicos que abordan el control social como un conjunto de prácticas, como un conjunto de actitudes, como un conjunto de valores que se encuentran destinados básicamente a mantener el orden establecido dentro de las sociedades para poder ir de la mano con el progreso, para poder ir de la mano con la situación moderna, para lograr que una sociedad sea completamente modernizada, civilizada y por supuesto que ofrezca el mayor grado de felicidad posible, como bien lo estipulan la gran mayoría de las constituciones del mundo. ¿De qué vamos a hablar en la mañana, en la tarde o en la noche de hoy? Sobre el concepto de control social, vamos a hablar sobre la finalidad del control social, de las diferentes estrategias que pueden emplearse dentro del control social y, por supuesto, quiénes son los agentes que intervienen directamente en el control social. Entonces, estimado profesional del derecho, te reitero, eres un gran campeón. Era un gran placer, para mí es un gran placer poder compartir contigo, con cada uno de ustedes, esta agradable, esta dicha, esta próspera experiencia que de orden académico le fortalece a usted como profesional del derecho, me ayuda a mí como profesional también de la ciencia jurídica. ¿Qué es el control social? Seguramente usted lo definirá de muchísimas maneras, y no le quito la razón. Yo también conceptualizo y defino el control social de muchas formas. Sin embargo, el control social básicamente comprende a la autoridad ejercida por la sociedad sobre las personas que la componen. Este control social se encuentra tipificado en todas las legislaciones a nivel mundial, como por ejemplo la venezolana, la ecuatoriana, la argentina, la peruana. En todas se encuentra normada a través de un precepto, a través de un mandamiento. Reitero, es la autoridad ejercida por la autoridad sobre las personas, por la autoridad ejercida por la sociedad sobre las personas que la componen. Los agentes de control social son aquellos mecanismos populares, son aquellos organismos que regulan la acción de la vida social, bien sea estas institucionales, bien sea estas sociales. En gran parte el control social va a depender del tipo de unidad social en la que se aplica. Es decir, en determinados contextos, en determinados escenarios, en puntuales territorios, puede reconocerse, por supuesto, una gran gama de unidades y de agentes de control, como por ejemplo la familia, el jefe, el supervisor jerárquico, la ley, el Estado, la norma jurídica, la doctrina social o jurídica, que gracias a ella, que ella lo puede ser incluso una influencia de orden escrita que nos permitan conducirnos y nos posibilitan a inhibir nuestros deseos
impuros dentro del contexto social. Todo esto es control. Un control social que básicamente se encuentra articulado o entrelazado por diferentes formas o diferentes agentes, entre lo que destacan, como ya se los he mencionado, las diferentes leyes dentro del contexto nacional o internacional, la religión, que abraza por supuesto las diferentes creencias de orden ontológico, las instituciones políticas, las instituciones del Estado, los medios de comunicación, el trabajo, la fuerza represiva cuando se ha cometido un hecho ilícito. Todo esto son agentes que intervienen dentro del control social. Pero ¿cuál es su finalidad en sí mismo? El control social nace, reitero, el control social nace de la propia intencionalidad del mismo Estado, de la misma sociedad. Nace para lograr la igualdad del individuo dentro de ella misma, dentro del propio seno social. Es principalmente con ideas, con valores en donde el control social tiene su propio cuerpo, es decir, con actitudes como el uso de la vigilancia del correcto funcionamiento del ente social, se tiende a una moral libre, a una moral opcional, a una moral personalizada. Reitero que la finalidad del control social siempre será desde el punto de vista académico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista social, desde el punto de vista académico, lograr una igualdad en el individuo dentro del seno social. Genera prevención y también genera sanción al no cumplir con las normativas legales impuestas, propuestas o aceptadas por la comunidad. Entonces, el control social se divide básicamente en dos ramas: el control social solidario, social rígido o formal, que es aquella que se puede apreciar directamente en la normativa legal, y el control social difuso o informal, que la podemos ver y observar de una manera completamente material dentro de la misma sociedad, aunque no exista una normativa social en ella que la regule. El control social básicamente se va a expresar, bueno, el rígido o el formal se expresa básicamente o de manera muy puntual en una ley normal, en una ley estructurada por reglas, por regulaciones contra el comportamiento irregular. Por eso es que es importante que cuando nosotros hablemos acerca del control social lo relacionamos siempre con la criminología. Entonces, ¿qué es el derecho? El derecho algunos lo conocen y se ha afirmado a lo largo de la historia como el conjunto de normas que regulan la conducta del hombre dentro de la sociedad. Entonces, el control social rígido formal es el conjunto de regulaciones, es el conjunto de regulaciones que van en contra del comportamiento irregular. Es conducido por el gobierno, es conducido por las organizaciones, usando por supuesto diferentes mecanismos de aplicación, diferentes mecanismos de leyes y otras sanciones formales, tales como las multas y el encarcelamiento. Cuando se violenta una norma, cuando se comete un acto ilícito y la persona sometida a esta acción, perdón, y la persona involucrada en esta acción es sorprendida en flagrantis y es detenida, por supuesto es sometida y es procesada a lo que nosotros conocemos el debido proceso formal o el debido proceso legal, que garantiza el acceso a todos sus derechos de una persona, indistintamente de la condición en la que se encuentre, llámese víctima o llámese victimario. El control social, por supuesto, se encuentra vinculado a los diferentes agentes y es desarrollado por diferentes agentes que intervienen. Como yo los había comentado, intervienen de una manera completamente rígida las leyes, las normas, los reglamentos, los estatutos sociales, los estatutos morales que de orden escrito se encuentran presentes. Pero también está presente la iglesia a través de la religión, están presentes las diferentes direcciones de las instituciones políticas, de las instituciones públicas, de las instituciones laborales. Los medios de comunicación también presentan o ejercen una manera de plasmar y de construir control social dentro de una población. El trabajo, como ya se los había comentado, y por supuesto la fuerza represiva cuando se ha cometido el distanciamiento de la norma jurídica y se ha violentado un derecho, por supuesto materializado en una acción antijurídica o opuesta a la norma legal. Las diferentes estrategias que se emplean para ejecutar el control social, bueno, todas estas van a estar siempre enfocadas en un común denominador, y este es la prevención. Y la prevención básicamente es una de las estrategias de control social
que no solo está dirigida a evitar el delito, como comúnmente se le interpreta. Esta también se emplea en todos los ámbitos de la vida social. Y es por ello que es un concepto que tiene varias aplicaciones de dependencia del objeto al cual está dirigida. La acción social, la prevención dentro del contexto social, siempre va a estar presente y está totalmente inmersa en un cúmulo de elementos, en un cúmulo de factores que siempre van a procurar ejercer cierto control sobre nuestra propia vida, sobre nuestro propio desarrollo. Reitero que no hay mayor control, no hay mayor estrategia para ejecutar el control social, llámese rígido, llámese informal, que no sea el de la propia prevención social. Dicho esto, mis hermanos, habiendo señalado de forma breve algunas de las generalidades más importantes del control social, me despido. No sin antes, como siempre, decretarles a cada uno de ustedes la bendición del Señor. Ese Señor, ese Padre que tanto te ama, que tanto te quiere. Un abrazo desde la distancia, se les quiere muchísimo y nuevamente recuerda que Dios tiene el control. Dios tiene el control de tu propia vida. Se te quiere muchísimo, Dios le bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad en donde estaremos hablando sobre otros elementos fundamentales, otros temas de pensamiento relacionados con la ciencia criminológica. Entonces, Dios tiene el control. Dios te cuide.